Buenos días, mis corazones. Bienvenidos a Abriendo desde el Corazón. Y miren con qué sorpresa nos topamos con este angelito. Sacamos a Luca, pues, a hacer sus necesidades del día. Y mi hija me deja saber que en el piso estaba una zarigüeya bebé. Y al parecer, pues, con mucho miedo, no podía caminar. No se sabe si es que la han atropellado o si algún animalito la mordió o se cayó, pues no, es una bebé, se cayó de su mami y se fracturó todo lo que es su espalda, ¿verdad? Sus patitas traseras, se arrastraba por el piso, no puede ver todavía, está muy débil. Ya ahí la estuve limpiando un poquito, en esto fue que me la traje, la estuve limpiando porque pues las hormigas estaban alrededor queriendo hacer fiesta con ella por la herida. Así que ahorita estoy esperando a que abran acá un refugio. Parece que no han puesto nada en sus páginas, en sus contactos desde bastante rato ya, pero vamos a intentar a ver, llamar, y si nos contestan y están habilitados, pues llevarla a este refugio. Sophie le ha puesto Manguito, no sabemos si es niño o niño Manguito, porque le quise ofrecer mango, ya que es la fruta del momento, pero no come, no come, así que le hice esto provisional con un poquito de agüita calientita ahí alrededor para que se sienta tibiecita. Ya por ahí ya está cerrando sus ojitos de lo cansada que está, ya se siente segura, seguro, no sabemos si es niño o niña, pero ya se siente segura. Como les digo, no puede caminar, no tiene movilidad en sus piernas, se arrastraba. Entonces, no sé qué tanto es una bebé y toda la noche allá afuera, no sé qué tanto pueda resistir, pero esperemos que sí la puedan ayudar en el refugio. Así que bueno, ahí les tendré al tanto. No hay que tenerle miedo a estos animalitos, ya es el segundo, segunda zarigüeya, segundo possum que nos llega aquí a mi hogar, a mi familia, pues para ayudarles. Y de verdad que son unos bebés realmente y hay que verlos como tal, ¿no? Unos animalitos que no hacen daño, que no tienen rabia y simplemente son unos bebés, pues se cayeron de su mami y están con necesidad, con miedo. Y pues bueno, vamos a ver qué podemos hacer nosotros por ella o por él este día. Descansa, mi amorcito. Descansa. Los mantengo al tanto, ¿ok? Bendición.